Así es, compañeros, en el estudio, saludos a la población hondureña. Bueno, nos encontramos nosotros en el malecón de Puerto Cortés, importante lugar que en su momento fue uno de los lugares turísticos más bonitos de los que contaba el municipio acá en este sector. Lamentablemente, el descuido por parte de las autoridades, el golpe de la marea que ha pegado durante muchos años y que no se le diera mantenimiento a este bonito lugar, lo ha dejado completamente destruido. La invitación es para que realmente a los interesados le den importancia a este lugar, porque prácticamente esto es un peligro ahora para las personas que transitan o que vienen a disfrutar de este lugar que en su momento era muy bonito. El malecón de Puerto Cortés, hace 2 años, en un congreso móvil en la ciudad de San Pedro Sula, autoridades del congreso asignaron un presupuesto para que la empresa nacional portuaria pudiera hacer un estudio en función de poderlo reacondicionar, ponerlo como nuevo. Sin embargo, pues esto quedó en el olvido. Esto, sumado al cambio de gobierno, pues ha agregado que esto prácticamente ya no sea de importancia para la comunidad porteña. Esto es lo que se registra acá en Puerto Cortés, donde el malecón está completamente olvidado, generando un peligro para los visitantes, y la gente pues aquí pues no le interesa tampoco, porque hemos tratado de abordar a algunos vecinos que nos hemos encontrado y no están interesados en opinar, a pesar de que vienen a disfrutar de este lugar que lamentablemente ahora lo que es un peligro, como lo repito, porque aquí puede haber algún animal muerto, aquí hay desechos sólidos, también algún niño o alguien que transita por el lugar puede caerse y golpearse. Compañeros, esto es lo que le podemos compartir a esta hora de la mañana desde el malecón, o lo que era el malecón, acá en Puerto Cortés. Marsbeth Orellana en cámaras. Volvemos con ustedes hasta los estudios en Tegucigalpa.